Hola, qué bueno que me acompañe una vez más. Estamos en la conferencia 18 y esto también es emocionante. Hoy vamos a hablar de científicos creacionistas, actualmente personajes de la historia y sus grandes descubrimientos. Obviamente por el poco tiempo no podemos enfocar a muchos, pero sí vamos a ver algo específicamente de cuatro grandes científicos que creyeron la Biblia, creyeron la creación por Dios. Otra vez tenemos un contraste. La evolución por el azar dice, los científicos creacionistas no son científicos buenos. No pueden ser, nomás creen en la creación. Al contrario, la creación por el creador dice que los científicos creacionistas son entre los mejores científicos de la historia. Inclusive parte de nuestro manual, 60 páginas de superinformación, tenemos una lista de casi 50 grandes científicos. Todos ellos creían en la creación por Dios y podían estudiar su creación. Otra vez, ¿qué es un científico creacionista? Como su servidor. Los científicos creacionistas son, como su servidor, somos científicos que el primer principio que manejamos es que creemos en la creación por Dios y podemos estudiar su creación para ver cómo funciona en sus muchos y varios aspectos. Es un científico creacionista. Empezamos con eso, que eso existe. ¿Por qué motivo? ¿Por qué razón? ¿Cómo funciona? Lo que me motivó en el principio fue este libro en inglés, 21 grandes científicos que creían la Biblia. Y eso me ayudó y despertó mucho interés en esta área y he investigado más. Bueno, el primer científico que tengo aquí es el fundador de la ciencia química moderna. Se llama Roberto Boyle. Él hizo bastantes descubrimientos que han servido hasta la fecha en ciencias químicas. Tenemos las leyes de Boyle sobre diferentes funcionamientos de los gases. Él identificó y inventó los cerillos y el fósforo. Entonces, si alguien dice, pues, está encendiendo así un cerillo, un fósforo, dice, oye, ¿sabe quién hizo esto? Un hermano mío, un hermano cristiano. Él hizo el cerillo, el fósforo. También, aquí está el dibujo por Boyle de su bomba mejor para hacer un vacío. Ahora, debería saber que una pluma y un pedazo de plomo en un vacío van a caer a la misma velocidad, porque es el aire que estorba la caída. En el aire aquí, claro, va la pluma bajando y el plomo rápido. Pero él hizo ese vacío, mejor bomba para hacer el vacío, y comprobó que tanto la pluma como el plomo caía y la misma velocidad. Muy importante descubrimiento. También él observó que, por ejemplo, si fuera dentro de su vacío una campanita que podía mover por mecanismo afuera, que se oía la campanita, pero en cuanto que salía el aire y quedó un vacío, el sonido no se transmite en un vacío. Igual como ustedes me escuchen, estoy un poquito retirado del micrófono, pero por el aire mi voz llega al micrófono y queda grabado en el video. También él probó que el aire es necesario para respiración y combustión. Eso también es algo importante. Él inventó un termómetro mejor utilizando un vacío dentro del vidrio del termómetro. Entonces ya fue más preciso su termómetro. De su fe cristiana, Boyle leía su Biblia diario, aun cuando le fue difícil por cuestión de enfermedad de los ojos y malestar. Fue completamente intolerante de predicadores que espiritualizaban o alegorizaban verdades importantes de la Biblia, en lugar de aceptarlos al pie de la letra. También de su propio dinero pagó para la traducción de toda la Biblia a irlandés y para su distribución en ese país.
también pagó por la traducción y distribución de partes del Nuevo Testamento en turco y árabe. Practicaba su fe en Dios, su fe en la Biblia, y a la vez también vio a Dios enseñándole en eso. También en un escrito de él dice, podemos concebir que originalmente Dios creó la materia con muy pequeñas partículas, que son demasiadas pequeñas para ser vistas individualmente. Aquí tenemos el inicio de la teoría atómica. También dice la Biblia, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de lo que no se veía. Eso es de la Biblia. Enseguida tenemos Charles Babbage. Charles Babbage era inglés y era padre de la computación y fue un inventor prolífero. Ahora, también tenía su fe en Dios y él hizo esta primera calculadora en 1820. Era muy grande, muy pesado. Ese es otro que hizo calculadora diferencial en 1832, capaz de calcular e imprimir tablas con 20 dígitos decimales. Tenía 2,000 piezas y pesaba 3.4 toneladas. Gracias a Dios que ya tengo mi pequeño así reloj con calculadora, pesa mucho menos. Pero ese fue inicio de máquinas de computación y calculadoras. También era muy prolífero como inventor. Con el invento del tren, había muchas vacas ahí por diferentes áreas que se acostaban sobre los rieles y viniendo del tren causaba accidentes. Entonces él inventó el cow catcher, también se llama el tumba burros, para aventar de un lado a otro las vacas y sin tumbar el tren. También inventó herramientas con punto de diamante. Hay diamantes que no sirven como joyas, pero son igual de duros. Y él buscó la manera para poner estos en piezas de fierro e hizo varias herramientas con punto de diamante. También hizo cientos de herramientas y aparatos mecánicos para el uso en fábricas. Eso fue muy importante porque fue en el tiempo del desarrollo de la revolución industrial. También hizo el velocímetro y el oftalmoscopio, que usan así los oftalmólogos para ver dentro de la iris de su ojo. También algunos inventos con aplicaciones en la minería, la arquitectura y para la construcción de puentes. Como dije, fue muy, muy prolífero en tantos inventos, cosas muy útiles, muy prácticos. Otra vez, usaba su inteligencia y buscaba usos por estos productos que él hacía. Lo que él es más famoso es que en 1830 Babbage concibió la idea de la computadora analítica, capaz de guardar 1,000 números con 50 dígitos. Su idea era completamente sana, pero la tecnología de ese tiempo no pudo producir las piezas precisas y flexibles. No solo concibió la idea del hardware, o sea, la parte dura, la máquina, pero para la computadora, sino que los programas o el software también. La concepción de cómo debería ser escritos es casi la misma técnica que se usa para las computadoras modernas. Esto llegó a ser evidente cuando sus manuscritos no publicados fueron encontrados en 1937. Su diseño fue reexaminado y con la tecnología de los 1940s, la computadora moderna se hizo una realidad. Ahora, acuérdense, eso fue 100 años después que él había diseñado y descrito eso. Ahora, en 1937 escribió uno de sus tratados de Bridgewater. Fue una serie de escritos acerca del poder, la sabiduría y la bondad de Dios, cómo se manifiestan en la creación.
Ahora, era creacionista y mira, era un excelente científico sobre todo lo que tenemos hoy de la computadora y muchas cosas más. El biógrafo Anthony Hyman escribió en su biografía de Charles Babbage, Babbage llegó a creer que el método científico perseguido a su límite máximo fue completamente compatible con la religión revelada y escribió su noveno tratado de Bridgewater para mostrarlo. Para Charles Babbage no fue ninguna contradicción entre su creencia en Dios y el Creador y sus obras científicas. Vio que estaban completamente compatibles. Charles Babbage se murió en Londres el 18 de octubre de 1871, a edad de 79 años. En su muerte, Babbage tomó mucho consuelo en sus creencias religiosas, en particular la seguridad que los cristianos tienen de una vida después de la tumba. Aquí es un gran científico y gracias a él y sus esfuerzos y su inteligencia, disfrutamos de muchos inventos que él hizo. Grande científico. Ahora tenemos Matthew Maury. Es el pionero de oceanografía y de hidrografía. Es americano y cuando era niño siempre quería ir a ser marinero. Y en cuanto que pudiera, era joven, se inscribió en la marina. Y fue así a alta mar. Le fascinaba todo ahí de navegar en esas naves. Y aún cuando tenía tiempo libre, pedía al capitán de la nave que pudiera leer todo el registro de las cosas que están escritas ahí en sus libros. Y fue mucha cosa muy fascinante. Con el paso del tiempo ocurrió un accidente en tierra y él nunca pudo volver a trabajar y vivir en el mar. Y entonces no se desanimó, es muy buena la escritura que dice, todas las cosas nos ayudan para bien. Y podemos creer que Dios, aun con los accidentes, cosas desafortunadas, que Dios puede cambiarlas en cosas benéficas para nosotros. Así fue el caso con Matthew Maury. Él estaba experimentando eso, que no pudo volver a alta mar. Entonces dijo, pues voy a estudiar, voy a aprender más. Y entre varias cosas que él hizo, él fue criado en una familia cristiana. Siempre esa familia leía la Biblia. Y uno de los textos que él vio en la Biblia fue esto de Salmos 8:8, donde dice, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Y él dijo, dice aquí que hay senderos en el mar. Sus compañeros dijeron, no, estás loco. Mire, aquí está puro agua. ¿Cuáles senderos? Dice, si la Biblia lo dice, es porque sí hay. Y también, amigos, les insisto otra vez, hay tantas cosas en que la Biblia toca algo, nos da algún conocimiento que nos puede servir para descubrir más cosas que Dios ha revelado de su creación. Entonces, Maury empezó a juntar cuestionarios con las diferentes naciones sobre su registro de sus viajes, dirección de corrientes de aire, tiempo de pasaje de un lugar al otro, y empezó a juntar esa información a nivel mundial entre unas 12 naciones principales que se dedicaban mucho más a navegar en alta mar. Y entonces él observó y pudo ver las corrientes predominantes en los océanos. Y sí, fue exactamente como él había leído en su Biblia, habían senderos en el mar. Algunos de esos senderos, algunos de esos corrientes de agua son tan benéficos que cuando se usan ahorra bastante tiempo en su navegación. Claro, en aquel tiempo estaban pendientes no solamente por corriente de agua, también de corrientes de aire. Y entonces también él descubrió
vientos predominantes que están, como se ve aquí en la parte superior, en el mes de enero. Pero 6 meses después es otra estación, vientos predominantes de julio. Y se puede, si comparar ahí, puede ver algunas diferencias en corrientes de aire. Eso también fue importante para poder también navegar mejor tiempo y evitar también tiempos de tormentas que van a ir en contra de la nave. Por ejemplo, él, por sus conocimientos de las corrientes de agua y también por su conocimiento de corrientes de aire, podía informar a los navegantes cómo hacer mejor tiempo. Por ejemplo, en aquella época, para ir de Nueva York, bajando toda la costa de Norteamérica, Suramérica, pasar el cabo de Suramérica, sube del lado del Pacífico hasta San Francisco, antes tomaban 187 días. Pero con los conocimientos de Matthew Murray, ya lo podían hacer en 136 días. Un ahorro de 51 días del viaje. Es gran ahorro, tanto en tiempo, tanto en conservar mejor la mercancía del barco, también de vidas, evitar también que no se hunden los barcos. También se ve del otro lado, de Inglaterra a Australia, antes tomaba, bajando la costa de África y atravesando el Océano Índico hasta Australia, tomaban 124 días. Ya con los conocimientos de Maury, podía hacerlo en 97 días, un ahorro de 27 días. Otra vez, mucha ventaja en eso, con lo que él descubrió. Eclesiastés 1:6 dice, el viento tira hacia el sur, rodea al norte, va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Maury comenta ese versículo de la Biblia y dice, Salomón, en un solo versículo, describe la circulación de la atmósfera como la observación actual ahora está mostrando que así es. La gente no sabía eso. Ahora, lo que es ya para nosotros buen conocimiento, él tuvo que descubrirlo. También dice, Maury siempre entusiasta para defender su uso de las escrituras en sus investigaciones y en sus escritos. Dice, he sido acusado por hombres de ciencia por citar de la Biblia para confirmar las doctrinas de la geografía física. La Biblia, dicen, no fue escrito para fines científicos, pero esto no es una autoridad en cuestiones científicas. Perdón, la Biblia es una autoridad para todo lo que le toca. ¿Qué pensaría un historiador que rehusaría de consultar los registros históricos de la Biblia porque la Biblia no fue escrita para fines históricos? La Biblia es verdad y la ciencia es verdad. Entonces, cada una, leída correctamente, pueda prueba la verdad de la otra. Logros de Maury fueron algunos. Propuso la idea de una academia para entrenar guardamarinas. Es nombrado en su honor el salón académico principal en la Academia Naval de Estados Unidos en Annapolis. Propuso e hizo un convocatorio de 10 países en 1852 con el fin de coleccionar y compartir información oceanográfica y meteorológica. En 1862 fue nombrado en su honor el Simposio de Investigación en Antártida. Publicó la geografía física del mar en 1855, fue traducido a 6 idiomas y jugó un papel clave en 1858 para la colocación del cable transatlántico desde Estados Unidos a Europa. Dio consejos sobre la ruta más indicada, el tiempo del año para evitar tormentas y el procedimiento para la instalación del cable. Nuestro cuarto último científico es George Washington Carver. Era un negro,
Era realmente nacido en una familia de esclavos en 1864. Inclusive él, su madre y hermanos fueron robados por algunos bandidos. Un alemán ofreció una recompensa si devolviera a esos presos un buen caballo. Pues dio el caballo y solo recibió el bebé George Washington Carver. Era muy delicado de salud y la señora Carver tenía poca esperanza que sobreviviera y lo cuidaba bien y sí sobrevivió. Siempre era muy delicado de salud en su adolescencia, pero desde su niñez tenía un amor insaciable sobre la naturaleza. Inclusive, aún de chiquito, llegó a tener el nombre el doctor de las plantas. Cualquier planta o flor de la casa que uno tenía problemas, él lo podía curar. Investigaba todo, los insectos, plantas, flores, animales. Estaba fascinado. En una ocasión temprano en su vida, un vecino hablaba de hablar con Dios. Y dijo, ¿cómo es eso? Pues sí, se puede hablar con Dios. Y él empezó a una edad tierna conversar con Dios y aprendió que Dios le enseñaba muchas cosas. Y veremos eso, es constantemente su fe en Dios que hizo tantos descubrimientos en su vida. Carver siempre buscaba de conocer la voluntad de Dios. Empezaba cada día levantándose a las 4 de la mañana y salía a caminar. Mientras caminaba, oraba a Dios que le guiara y ayudara en el trabajo del día. Constantemente buscaba a Dios, Señor, ¿por qué es esto? ¿Qué hago con aquello? Y Dios le contestaba. Y amigos, es un gran científico. Él tiene los hechos para probar eso, que él de veras era un gran científico y su conversación con Dios. Siempre tenía una Biblia sobre el escritorio del laboratorio. Refería a su laboratorio como el pequeño taller de Dios. Él siempre sentía como asociado con Dios. Era su socio en todos sus trabajos. Y decía a todo el mundo constantemente y frecuentemente que fue Dios que le daba sus ideas. Carter creyó que Dios hizo el hermoso mundo de plantas y animales para el placer y uso del hombre. Era el deber del hombre de descubrir tantos usos posibles de ellos para el beneficio de la humanidad. Ahora, mientras que él crecía en su juventud, se inscribió y fue aceptado en una universidad en el centro de Estados Unidos. Cuando llegó a la universidad y vieron que era negro, fue rechazado. Y no fue ningún remedio. Fue algo de prejuicio contra los negros. Solicitó y fue aceptado en otra universidad, aún siendo negro. Y fue tan exitoso en sus estudios y su desarrollo de sus habilidades científicas. En pocas palabras, Carter hizo más de 300 productos del cacahuate, el maní, dicen algunos, cosméticos, medicinas, bebidas, manchas y pinturas, comida para animales, comida en general. Crema de cacahuate, dale gracias a George Washington Carver. Ahora, eso fue importante porque la gente del sur de Estados Unidos quería hacer mucho dinero y siempre estaba sembrando algodón. El algodón daba un buen dinero cuando fuera cosecha. Pero en una ocasión sí fue algo que arruinó toda la cosecha. Dice, tiene que sembrar otras cosas, como el cacahuate, el maní, que va mejorando el suelo. Y algunos le hicieron caso. Dice, pues ya, ¿qué hacemos con tanto cacahuate? Y él tuvo que descubrir tantos usos para el cacahuate. Y inclusive hizo tantos descubrimientos que hubiera tenido muchos patentes. Pero fíjese su comentario en eso. Dice, acerca de conseguir patentes para sus descubrimientos.
Dijo Carver, una razón por qué nunca saqué patentes para mis productos es que si lo hiciera, tomaría mucho tiempo y yo no haría nada más. Pero principalmente no quería que mis descubrimientos solo beneficiarían a unas específicas personas favorecidas. Él quiso compartir todo el beneficio con muchas personas. También fue interesante, en una ocasión él fue citado delante del Senado americano, los senadores y otros oficiales, y le dieron nomás pocos minutos, y sacó algunos de sus productos de cacahuate, y estaba mostrando lo que él podía hacer del cacahuate, suplicando que el gobierno americano estorbara que no viniera el cacahuate de afuera, para proteger los campesinos y sus cosechas de cacahuate. En el transcurso de la presentación siempre decía que y también sacamos, y también hicimos, y también descubrimos. Y alguien preguntó, y cuando hablas de eso, ¿quiénes son nosotros? Ah, soy yo y Dios. ¿Cómo? Yo le pido a Dios que me enseñe todos mis descubrimientos. Dios me ha iluminado. Y fue un testimonio excelente y práctico. Ustedes tienen que saber que caminar con Dios es algo fabuloso. A Dios le interesa cada detalle en nuestras vidas, sean científicos, ama de casa, algún trabajador, estudiante. Involúcrese con Dios. Él quiere guiarnos, Él quiere enseñarnos. También hay buen versículo en Jeremías 33:3 que dice, clama a mí y yo te responderé y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si yo pudiera acabar un versículo, sería este. Se lo he pedido tantas veces a Dios y tantas veces me ha enseñado cosas grandes y ocultas que yo no conocía antes. También de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural de este mundo no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso es importante que uno nazca de nuevo, que invite a Jesús en su corazón. Dile, Dios, he pecado, necesito tu perdón. Cristo, entra en mí, perdona mis pecados, tomo control de mi vida, cámbiame, ayúdame a conocerte, a vivir con tu poder. Eso es nacer de nuevo y síguele a Cristo. También interesante, dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y yo estoy viendo tantas veces que Dios me ayuda a ver en su creación, en mi vida cotidiana, cosas, personas, situaciones en que Él me está guiando. Y también en Salmo 119 dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios siempre están, son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Amigos, Dios quiere que seamos buenos científicos, si es así, pero creyendo en Él y su creación y sus propósitos en ella. Gracias por acompañarme. Que Dios te bendiga. Gracias.